Llegamos al resumen del partido de semifinal de la Liga de Expansión MX, el partido de vuelta. Por si te lo perdiste, te damos en un minuto el resumen de los goles Celaya-Morelia. Llega la hora, el árbitro pita, el ambiente se pone tenso. Minuto 6 en la parte baja, el Atlético de Morelia perfila hacia la izquierda. Mendoza busca sorprender a Alisson. Vámonos al minuto 16, se va Mendoza por un levantón de codo. Sin duda una irresponsabilidad. Vámonos al minuto 29, mandan pase filtrado, entra Carlos Rodríguez, línea de fondo, manda al centro Marín que la retrocede y Escoto le da a Celaya un gol inolvidable. Nos saltamos al minuto 41, Morelia responde inmediatamente, un tiro filtrado al poste, rebote Flores y se desvía, se salvan los toros del Celaya. Vámonos al minuto 45, vuela el balón desde atrás, Marín que busca ganar de pechito y remate de Morelia con un gol de Alonso Flores que pone el marcador en empate. Minuto 47, se enciende el podio, tarjetazo amarillo para Hernández y roja, nos ponemos en igualdad de condiciones. Minuto 51, Islas buscando un hueco, lanza al centro con Ibarra, pase y Flores se encarga de poner en alto al Atlético. Pasamos al minuto 61, Celaya busca el empate, el rebote para Rodríguez que la prende de larga distancia, el pecho para Ramírez, luego el rebote, sigue viva la pelota, ¿dónde está Ricardo Marín? Minuto 74 por la derecha, Johnny Ushuari que la esconde y se filtra el disparo de Ibarra que hace sudar a los celayenses. Minuto 91, Alisson se avienta el cabezazo y directo a las manos de Santi Ramírez, que si se apura puede anotar un gol. Alisson se ve descubierta su portería y vaya gol más atinado de los Atléticos de Morelia. Minuto 93, otra expulsión de Mejía al Morelia. Monje se pone loco buscando a Víctor Milke, a quien le sacan la roja. ¿Para qué buscar problemas? Milke no comprende a Leo López, que le pide que se salga. Un final lamentable. Esto fue el resumen del partido de semifinal de la Liga de Expansión MX. Sigues en Expresión Deportiva.